Buenas noches, miércoles 1 de noviembre del año 2023. El día de hoy vamos a repetir exactamente el programa de la mañana. Uno, porque viene el feriado y la gente está en otra. Y dos, porque, y esto debiera ser lo primero, pero ¿para qué le vamos a mentir? Lo que se dijo esta mañana en los cuatro bloques tiene una capital importancia. El tema de la renuncia del presidente o el adelantamiento de elecciones, ese es el primer tema que ya está generando roncha. El segundo tema tiene que ver con estas barbaridades de lo que no paga yacimiento y lo que no hay gasolina y siempre los adornos y las mentiras. El tercero tiene que ver también con, de alguna manera, con yacimientos, el asunto del Becisa y el interés de controlarnos a todos y saber lo que estamos haciendo. Y el cuarto, con lo de los incendios que no puede salirse de nuestra mente. Mañana no vamos a tener programa porque es feriado completo, pero les vamos a poner un programa que les va a gustar. Dale. 20 segundos. Señores, algo raro está pasando en el gobierno. Muy raro. Se está comenzando a hablar de algo que es peligrosísimo, que se llama estanflación. ¿Sabes qué es la estanflación? El estancamiento con inflación. Estancamiento de la economía con la inflación. Y no soy yo el que lo habla, ponerle la portada esa. Bolivia se encamina a la estanflación mientras Arce confirma el pesimismo de los opinadores, dice Mauricio Ríos García. No parecía posible porque el MAS tuvo un éxito vendiendo a Arce como el Mesías que salvaría a Bolivia de la hecatombe económica, incluso mayor que el que tuvo vendiendo a Evo Morales en 2025 como un indígena revolucionario. Pero lo inflaron tanto que no tenía otro destino que el de desinflarse, además por todos lados. De la misma manera que se ha desinflado el mismo modelo económico que la formación izquierdista impuso en el 2006, al punto que se ha visto obligado a ir matizando muchas de sus declaraciones sobre optimistas y terminar reconociendo que está fracasando en su objetivo ya ni siquiera de alcanzar el crecimiento del 6.8, sino de recuperar los niveles económicos prepandemia. Por ejemplo, el ministro de Economía, Montenegro, en julio de 2022 afirmó que la economía estaba permeabilizada, pero exactamente un mes más tarde dijo: nadie dice que somos una economía que no va a sentir los efectos de la inflación global. En febrero de este año trató de matizar sus declaraciones diciendo que nunca había dicho que la economía estaba blindada, sino preparada para el difícil entorno internacional. Y ya en julio, ante la escasez de divisas, dijo que la economía se encontraba con nuevos niveles de normalidad. Claro, son las nuevas normalidades de las que hablan. Y se comenzó a hablar de estanflación y esa es una mala cosa.
es una muy mala cosa. Y probablemente por eso la ASFI, empujada por esto, para justificar el presupuesto general del Estado y para justificar los siete aparatitos de la ley que ya había sido borrada, la llamada ley madre, donde le permite a la ASFI cualquier cosa, para esto, en un comunicado así de este tamaño, que hemos tenido que ampliarlo, ponerlo, el comunicado, la disposición adicional del presupuesto general del Estado reformulado dice: el Ministerio de Economía y Finanzas aclara al pueblo boliviano que la disposición adicional presentada en el proyecto de ley de presupuesto reformulado 2023 relacionada a la prevención de legitimación de ganancias ilícitas busca proteger a las instituciones financieras y a sus funcionarios que denuncian operaciones irregulares que puedan suceder al interior de las entidades de intermediación financiera EIF. Esta medida evitará que en caso como el Banco Fácil, los funcionarios sean amedrentados por sus superiores u organizaciones criminales cuando identifiquen o pretendan reportar operaciones sospechosas de directores y ejecutivos del propio banco o terceros. En este marco es importante aclarar que la información difundida por El Deber este lunes con el título El presupuesto revivió un artículo de la fallida ley del lavado de activos, donde se menciona que lo que se pretende es perseguir a cierta persona, son aseveraciones completamente equivocadas. Contrariamente a lo publicado por el medio de información, la mencionada disposición no aplica a cualquier ciudadano, solo a la EIF y trabajadores de la misma, únicamente cuando los denunciantes reporten de buena fe a las investigaciones financieras. Protección, sospecha, garantizar adecuada y oportuna investigación. Esto es del 30 de octubre del 2020. 2023, es decir, del día de ayer, señores, es la misma mierda, es el mismo peligro, no se las crean. Están presionando, han estado presionando al opinador, no le contestaron, y yo los reté a que me contesten con relación a lo que yo dije de la UIF y en relación al Banco Fácil. Los reté a todos los de la ASFI y todos ellos, los reté a que me desmientan. No se atrevieron. Están presionándolos a todos, no les pagan, los tienen presionados. Se han conseguido algunas cosas que ya les voy a comunicar. Hoy día no, porque el tema es otro. Pero la ASFI, el Ministerio, todos mienten, lamentablemente para nosotros. Esto se está desmoronando. A ver, la palabra es desmoronando, pero yo voy a usar una palabra camba. Se está desmoronando, bororón, se están yendo al suelo. Y eso es lo que tenemos que estar preocupados. Entonces, apareció en esta preocupación, en esta ida y vuelta, en estos problemas que hay, aparece, y esto es muy peligroso, aparece don Jerez Mercado con una declaración que solamente sale en el periódico La Razón y que no la ponen en su, ¿cómo se llama?, en su streaming. No lo ponen en la grabación, lo ponen simplemente en la noticia con esto de aquí, ponerlo. Mercado advierte riesgos de ingobernabilidad e incluso teme adelanto de elecciones. Dice que van a haber dos caminos, o hincarse ante ellos, o inclusive precipitar un adelanto de elecciones o una sucesión presidencial. ¿Qué es lo que está buscando Jorge Mercado con esto? ¿Qué está buscando? Precisamente que le recoja el guante a alguien de su propio lado, por supuesto, de su propio lado, que les proponga, ¿sabes qué? Vamos al adelanto de elecciones, ¿en serio? A ver, los que miramos permanentemente lo que está pasando y consultamos a los que saben más que nosotros en materia económica, en materia jurídica, y todos coinciden que la crisis económica se viene. Por supuesto que se viene y que no habría manera de frenarla. Entonces, Arce, que acaba de derrotar al movimiento al socialismo, ponerle la portada del Tribunal Electoral que dijo que el MAS va a tener que repetir su congreso,
Claro, ya lograron coparlo al, le ganaron ayer la discusión del presupuesto reformulado, ya compraron a seis de la oposición, entre comillas, y 19, si no me equivoco, se pasaron del lado de Evo, se pasaron al lado de Arce. Entonces, cuando uno mira esto, este es el momento ideal. Todavía no hemos tocado fondo, todavía no estamos en los conflictos tan grandes que tenemos. Y no pueden aprobar las leyes, y no pueden aprobar esto, no pueden aprobar lo otro. Y les sale muy caro estar pagando al político prebendal, al modelo prebendal. Le sale muy caro al gobierno mantener y sostener el sistema prebendal. Y entonces, ¿qué hacen frente a eso? Adelantan elecciones. Pero ¿cómo van a lo del tribunal? Observó al menos 3 vulneraciones al estatuto en el Congreso de la UCAEñ y también rechazó resoluciones. Se junta con esto porque no importa. Y termina diciendo el movimiento al socialismo, ese que ha puesto muy vieja. Ayer la pusimos, Ricardo. ¿Ah? El video, ponelo. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha resuelto rechazar las determinaciones del 10º Congreso Nacional Ordinario del MAS y PSP en cuanto a la elección de su directiva y Tribunal de Disciplina y Ética, y ha dispuesto que la directiva actual adopte todas las medidas conducentes a emitir una nueva convocatoria a un Congreso dentro de las determinaciones de su propio estatuto y las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral. El MAS y PSP, en el marco de su estatuto y en el marco de la última resolución del Tribunal Supremo Electoral, debe convocar a un nuevo Congreso, realizarlo dentro de esos plazos que señala la última resolución. La última resolución del Tribunal Supremo Electoral, ampliado por una cuarta vez a que en 180 días las organizaciones políticas puedan... Ampliado para que las organizaciones políticas puedan hacer congresos. Y resulta que Evo pues no había llevado su carnet de militante masista y por eso no valió. ¡Ey! El Tribunal Supremo Electoral se sumó ya al sector Arce. Se suma la Corte Suprema de Justicia. Se suman todos. Por eso este es el gran momento que tiene y que están pensando. Si no, ¿ustedes creen que esto se le va a ocurrir al genial Jorge Mercado? ¿A él se le va a ocurrir tirar una cosa así como dicha de paso? ¿Perdón? El MAS muestra el registro de militancia, pero no presentó en su congreso. Son huevadas, pues, ¿no? Ya está. Son huevadas. Pueden poner los apodos que te dé la gana. No mostró a Evo Morales. Puta, Evo Morales es fundador del MAS y todas esas cosas. Bueno, pero sabrán ellos cómo arreglan. El tema es que hay una direccionalidad política. Entonces, aquí tenía que pasar algo para más o menos justificar lo que están haciendo. Entonces, aparece Jere Mercado. No, es que puede haber hasta incluso o acortamiento o sucesión presidencial o acortamiento del mandato y convocatoria de nuevas elecciones. El movimiento al socialismo de Arce puede ir tras de las elecciones. Adelantamiento de elecciones, les voy a decir por qué, porque como en 2009 Evo Morales estaba en su mejor momento y entonces decidió convocar a unas nuevas elecciones y terminó ganándola por el 64%. Pero además eso le permitió comenzar a gobernar con su propia constitución, con la que había impuesto por encima de cualquier cosa. ¿Se acuerdan los pleitos en la Cámara de Diputados para que se apruebe? Evo Morales sentado arriba del camión, arriba del techo del camión de Televisión Boliviana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Evo Morales en persona, los diputados tuvieron que salir, diputados y senadores tuvieron que salir en los maleteros, los autos, por miedo a que los golpeen, o por previsión. Bueno, entonces, no viene nada mejor en este momento, y acuérdense lo que les estoy diciendo. Esto va a comenzar
Ahí está. No, primero va a decir, no, Valverde está hablando huevada. Y después terminan no contestándome cuando le digo, a ver, aquí están los documentos, aquí están las pruebas, aquí está esto. Y ahí se callan. Pero a ver un ratito. ¿Qué le queda a Arce? Se viene la inflación fuerte, se viene la estanflación, ¿qué se viene? Se viene la crisis económica, le deben plata a todo el mundo, desvisten un santo para vestir al otro, o sea, no tienen dos trajes para el mismo, para dos santos. Están con uno en pelota y con el otro vestido, porque tienen que mostrar los vestidos. Le deben a la empresa petroleras, les deben 30 millones de dólares, aparte de los 30 millones de dólares que le deben. Argentina pagó y se las rifaron la plata. Y cuando vengamos del corte vamos a escuchar a Dorgaten hablar de eso. No lo dice claramente, pero yo lo digo porque yo conozco qué pasó. Pero a ver un ratito. Jerez Mercado habla de elección anticipada. ¿Así? ¿Le conviene, pues? A Arce le conviene hoy adelantar, porque no llega la crisis, porque está con Evo Morales derrotado en el Congreso masista, está con todo el sistema del Estado en su favor, la oposición no está bien parada y el único partido con plata y con todo el aparato del Estado para moverse es el gobierno. ¿Ustedes creen que no le conviene una elección anticipada a Arce? ¿Ustedes creen que no le conviene una elección anticipada? Yo creo que sí le conviene. Me juego porque va a intentarlo primero a través de un montón de gente. Ah, no, ¿saben qué? Es que si no tenemos presupuesto, el Estado no puede funcionar. Y si el Estado no puede funcionar, estamos en problemas. Y entonces, si estamos en problemas, lo que tenemos que hacer es resolver esto por la vía de una elección anticipada. Y la llaman en 90 días. ¿Ustedes creen que hay partidos políticos para organizarse en 90 días? ¿Ustedes creen que Evo Morales puede armar algo en 90 días? No puede armar nada en 90 días. Porque ya lo inhabilitaron. Y entonces lo que le queda es aceptar que vaya al MAS, porque si no pierde la sigla. Porque Arce no va a ir con otra sigla, va a ir con la sigla del MAS. Todo este pleito es para quedarse con la sigla del MAS y lo tiene arrinconado Evo Morales, y esto último es una de las últimas paladas de tierra que le tiene que echar. Entonces yo creo que, pero además se viene un asunto. Esto de aquí, esta declaración de incompetencia en razón de la materia, donde ahora se está hablando en todos lados la posibilidad de que Yanine Áñez vaya al juicio de responsabilidades. ¿Cuál es la mejor manera ya? ¿Cuál es la mejor manera de anularlo esto? ¿Cuál es la mejor manera de anularlo? De que no se hable. Ir a elecciones. A mí me parece deleznable lo que pretenden hacer. Pero está claro que es la única salida que tiene Luis Arce Catacora para pelearle a la crisis económica, para pelearle a la oposición masista y para terminar de vencerla a la oposición no masista. ¿Tiene capacidad de moverse en 90 días? Puede que no se dé, ojalá no se dé. Pero lo que estoy diciendo es que entra dentro de la probabilística. Y con las cinco personas que he conversado, todas me dicen, tu verdad, carajo. A ver, si no, explíquenme por qué el presidente de la Cámara de Diputados dice, ponerlo de nuevo el afiche, la portada. ¿Por qué dice esto? ¿Cuál es el sentido? Va a haber dos caminos, o hincarse ante ellos, está hablando de los masistas, o un adelanto de elecciones o una sucesión presidencial. Dale para que se lea un poco, para que la gente vea. En La Razón, Jerez Mercado advirtió que el país se puede tornar ingobernable si el gobierno no logra asegurar apoyo a la Asamblea Legislativa. A un presidente de la Cámara de Diputados consideró que la estabilidad depende de decisiones que tome el legislador en los próximos días. Si los radicales, podríamos llamarlos conservadores del ala evista, y la derecha más reaccionaria
consiguen unirse y tomar el control de la Cámara como gobierno, estamos frente a un escenario donde tendremos un presidente cautivo. Esto ocurrió antes, por ejemplo, con Hernán Siles Suazo, también con Carlos Mesa, que nunca pudo conformar su bancada. Listo. Está diciendo, señores, esto no es coyuntural. Si no nos dejan, si no los podemos comprar a todos, si no nos dejan y nos hacen una oposición desde el Parlamento, no nos queda otra que adelantar elecciones. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que él puede adelantarse en 90 días a llamar a elecciones, comprar a los que puede por la prebenda gubernamental y comenzar a trabajar el tema. Piénsenlo. No es casual, no es gratis. Jerez Mercado no ha dicho lo que ha dicho que por gratis. Lo ha dicho porque no solamente se puede convertir en un Estado ingobernable, ya lo vimos en la UDP, ya vimos lo que le pasó a Carlos Mesa. Yo voy a tomar los mismos ejemplos de él. En un país ingobernable, más la crisis económica que tenemos, más los problemas políticos irresueltos, más las deudas, más la escasez de gas, más la nada en el proyecto litio. ¡Ey! Estamos en problemas gravísimos. El Estado boliviano está en problemas graves. Y aparece don Jerez Mercado, que debe ser el tipo más oscuro del movimiento al socialismo en el sentido de tener o no tener luces, con una teoría bien dibujada ante la ingobernabilidad de los conservadores del MAS y de la derecha más reaccionaria, pero que nos pueden tomar el Parlamento, no nos queda otra probablemente que llamar a elecciones o hacer una sucesión presidencial. Arce no va a ir a una sucesión presidencial. Y entonces el único camino que le puede quedar más adelante, el único camino que le puede quedar en el corto plazo es, créanme, el adelanto de elecciones. Con el adelanto de elecciones estaríamos, él tiene una mayoría funcional y prebendal que puede conseguir el objetivo, pero que esa mayoría una vez ven que les den plata, van a seguir pidiéndoles y no hay quien los llene. A los corruptos no hay quien los llene con plata. Entonces, el único camino que le puede quedar al presidente Arce es este, de convocar a elecciones anticipadas. Háganme caso, mírenlo bien, no es gratis, no habla el presidente de la Cámara de Diputados, no sale a decir lo que dijo este hombre, simplemente porque le dio la gana. ¿De cuándo es la declaración? ¿Es de ayer? No, de antes de ayer. Yo recién la vi anoche. ¿Por qué? Porque solamente salió en el periódico La Razón. Que el periódico La Razón es pro gobierno, 100%. 100 por 1000. Y si quieren, 100.000 por 100.000. No hay un 1%, de un 0.0.01. No hay posibilidad. No hay posibilidad de que esté en el otro lado. La Razón trabaja para el gobierno. ¿Y por qué solo sale ahí? Y ojo, no sale el video. No sale el video, cosa rara, porque ellos están haciendo streaming permanentemente. ¿Por qué? Porque la quisieron tirar por ahí. No, ya nosotros lo dijo. Jerez Mercado antes de irse lo dijo. Entonces, comencemos a mirar, porque cuando el presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, Arce, Choquehuanca, Andrónico y Jerez Mercado, hoy día es el cuarto hombre en importancia del país. No importa si es bueno o malo, pero el cuarto hombre en importancia del país. ¿Ustedes creen que no lo ha conversado con el presidente Arce? ¿Que no lo ha conversado con Richter? ¿Que no lo ha conversado con... que te costumbre. ¿A quién crees que se la vas a charlar? Bueno, ya sabemos lo que viene. Nuestra obligación es decirlo, analizarlo, y creo que ustedes se quedan con la conclusión. Después les voy a demostrar que muchas de las cosas que hemos dicho aquí que esto se va a hacer, ocurrieron. Hay un problema con el BCISA, ustedes están preocupados por el BCISA porque les está saliendo, eso lo vamos a tocar en el tercer bloque, porque les está saliendo una señal, no, ya cargó gasolina, van a ver ahorita.
Ahorita lo vamos a tocar. Primero vamos a ir al tema de las deudas de yacimiento y de las imposibilidades que tiene. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.